es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de mi casa y su casa de ustedes, ¿sí? Todas las casas son diferentes, tienen diferentes muebles, ¿sí? Cada quien la diseña a su gusto. Pero el día de hoy quiero yo que ustedes observen lo que hay en su casa, ¿sí? Vayan a la cocina y chequen qué hay, ¿sí? Yo aquí les traje unas imágenes de lo que puede haber en su cocina. A ver, vamos a ver. Y ustedes me dicen si sí o no. A ver, miren. Puede ser que haya un refrigerador. Un refrigerador, ¿para qué nos sirve, chicos? Muy bien, para guardar la comida, ¿verdad? Y también tenemos una estufa, ¿sí? Bueno, van a entrar a la cocina y se van a fijar. Yo sé que ustedes saben y la han visto muchas veces, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve? ¿Qué hace mamá ahí? Muy bien, hace la comida, ¿verdad? Prepara muchas cosas riquísimas que a ustedes les gustan. Bueno, también encontramos sillas. A ver, díganme, ¿qué otra cosa encontramos en la cocina? Muy bien, también hay una mesa, ¿verdad? Una alacena, una cocina integral. Como les comentaba, cada uno tiene una casa diferente. A ver, voy a hablar, vamos a platicar ahora de su recámara. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver si en su recámara de ustedes aparece algo de lo que hay aquí. A ver, vamos a ver. ¿Tendrán una cama? Sí, claro que sí. ¿Una ventana? ¿Que da un jardín o que da la calle? Tal vez, ¿verdad? Muy bien. Y en esa recámara de ustedes, segurito que hay muchos juguetes como aquí. A ver, ¿abro un carrito? ¿Qué más tienen ustedes? Muy bien, también hay un balón, caballitos. Hay muchos juguetes en su recámara, estoy segura, ¿verdad, chicos? Bueno, fíjense bien, también hay una sala. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? En las que ustedes se sientan a ver la televisión, ¿verdad? O a convivir un ratito con sus papás. ¿Qué más? ¿Qué más podremos encontrar? Un jardín, muy bien. Muy bien, chicos. Un comedor, ¿sí? En donde se reúne la familia a tomar sus alimentos. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, quiero que en esta ocasión, en su cuadernito, con ayuda de sus papás, anoten lo que está en su recámara. ¿Sí? Todo lo que encuentren lo anoten en su cuaderno, ¿sí? Pero ustedes van a ir mencionándole cada uno de los objetos que ustedes encuentren en su recámara, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues nos vemos mañana, chicos, y pasen